Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar. A ver, primero quiero que revisen esta imagen. ¿Qué hace la niña en cada imagen? ¿Qué crees que hace cada niña en cada imagen? A ver, primero vemos que la niña está estudiando, ¿verdad? Está repasando su cuaderno. ¿Qué tuvo que hacer para obtener una buena nota en el examen? Si no hubiera aprendido, ¿cuál habría el resultado? Vamos a ver. Entonces, ¿qué hace la niña? ¿Qué cada? Podemos observar que la niña ha estudiado y ha sacado buena nota. Ha sacado 20 de nota, ¿verdad? Entonces, si ha sacado 20 de nota, es porque ha estudiado. ¿Cuál ha sido la causa? La causa estudiada, el efecto ha sido que ha sacado buena nota, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema. Dice, todo tiene una causa y un resultado. Exacto. Todo lo que nosotros realicemos va a tener una causa y un resultado. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estudio, yo estoy estudiando. Una causa, ¿por qué? Para ser mejor en la vida. El resultado se da mi esfuerzo, lo que yo logre, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir que toda causa tiene un resultado. Por ejemplo, miren, acá tenemos dos cubitos de hielo y acá un cubito de derretido. Dice, ¿cuál fue la causa de que el hielo se derritiera? La causa es porque, mira, obviamente como hace calor, el sol ha salido, hace que el hielo se derrita por el efecto que cumple. La causa de que el hielo se derritiera fue la exposición del sol, ¿verdad? Como estuvo expuesto al sol, es por eso que se ha derretido, ¿verdad? Que se ha derretido, ¿verdad? Entonces, es por eso que se derrite el hielo. Dice, después vemos que hay una niña que está jugando en la plena lluvia y luego está con fiebre. ¿Cuál fue la causa de que la niña se enfermara? La causa es de que ella se ha enfermado porque ha estado jugando en la lluvia. No debería de jugar en la lluvia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si juegas en la lluvia, obviamente que te podrías enfermar. Te podrías enfermar, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, ella ha estado desabrigada, en cosa con mucho más motivo se ha enfermado ella. Podemos observar, ¿verdad? Veamos el siguiente, por favor.
Dice, una causa origina un resultado o efecto. Exacto. Cada vez como que tú hagas, realices algo, vas a tener un resultado o un efecto, ¿sí? Causa y efecto. Por ejemplo, la causa es la razón por qué algo sucedió y por qué ocurre algo. ¿Ok? El efecto es el resultado que pasó. Por ejemplo, la causa está muchas veces después del efecto. El niño se duchó porque estaba muy sucio. El niño es el efecto, ¿verdad? ¿Por qué se bañó el niño? Porque estaba muy sucio, estaba muy cochino. Por eso que se bañó el niño, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien. Ahora veamos qué otro más. Escribe el efecto de las siguientes causas. Por ejemplo, la niña nadará. La niña está con su ropa de baño. Se supone que va a nadar, ¿verdad? A ver, ella nadará en la piscina, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser la visita. Su dueño no podrá pasar en el parque. ¿Por qué no podrá pasar en el parque? Porque observamos que la llanta está baja o está enterrada, ¿verdad? Entonces no puede nadar. No puede manejar, o también podría ser porque el parque está mojado o algo así, ¿verdad? Entonces, eso podemos deducir. Siguiente. Dice, lee y elige el efecto para cada causa, luego transcríbelo. El auto se averió. ¿Cuál será el efecto? ¿Las voy a regar? ¿El perro se escapó o llegué tarde al trabajo? Si el carro se malogró, por ejemplo, ¿cuál podría ser el efecto? Que llega tarde al trabajo, ¿verdad? Porque se estaba malogrando el auto. Dice, después, la puerta se abrió. Podría ser, ¿las voy a regar o el perro se escapó? ¿Qué hace cuando, por ejemplo, yo cuando abro mi puerta, muchas veces puede suceder que el perro se escapó? Y podría ser, el perro se escapó después que abrí la puerta, ¿verdad? Fue lo que sucedió. Las plantas necesitan agua. Las voy a regar. ¿Por qué? Necesitan agua. ¿Verdad? Entonces vamos a regarlas porque necesitan el agua. Une según corresponde. Roberto levantó pesas por 6 meses. Todos los días nadamos en el mar. Tiene muchos músculos. O Pedro se queja de que le esté doliendo el estómago. Puede ser que tiene muchos músculos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias a que él hizo pesas, él obtiene músculos. ¿Correcto? Dice, Pedro comió muchas golosinas. Respuesta puede ser, todos los días nadamos en el mar o Pedro se queja de que le está doliendo el estómago. Le está doliendo el estómago porque él ha comido muchos dulces. Nos gusta mucho nadar. Todos los días nadamos en el mar, ¿verdad? Digamos, dice causa y efecto. Fíjate en la imagen de la primera columna y únela con la acción que ocurrirá después.
Por ejemplo, si sopla la vela, ¿qué pasará? Se apagará la vela, ¿verdad? Si las medias están sucias, ¿dónde las vamos a poner? En la lavadora para lavarlas. Si es afeita, ¿qué sucederá luego? Y si la mano está sucia, la mano debe estar limpia. Muy bien, chicos. Entonces nos. Muy bien, chicos. Entonces nosotros debemos saber que toda causa nosotros que hagamos habrá un efecto. ¿Sí? Por ejemplo, si tú estudias, tu mamá te da el premio jugando, porque te da permiso para que juegues. Si estudias, te podrás sacar buena nota, por ejemplo, podría ser también. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si mamá cocina, ¿cuál será el efecto? Que vamos a almorzar, que ustedes podrán almorzar. Buenas noches, disculpe señor, estoy en clases. No, no, el examen ha sido oral. Las notas ya están en la plataforma. Sí. Sí, se ha dado su examen. Ahí podría subirse en la plataforma, por favor. Ya, ok. Gracias.